felicidades a la familia Jacín y a toda la familia de la UCE. Mire que en la parte de nos referimos a la Navidad, ¿verdad que sí? El tema comercial, la falta de dinero. Éramos muchos y la abuela parió mellizo. Ayer el gobierno anunció que no hará compra, prohibió la compra de canastas y de bonos a todas las instituciones públicas. Eso quiere decir que toda una actividad comercial que se genera en torno a ese tipo de actividades, tipo de negocio, de comercial, está detenida. Yo vi ayer y me llamó la atención. El que le llegue una canasta este año debe hacer una fiesta y llamar y tomar 29 fotos. El que le llegue una canasta este año. Yo veía ayer una convocatoria a licitación, creo que fue ayer o antes de ayer, de la ONSA para unos bonos navideños. Sí, sí. No dudo que eso haya provocado la reacción del gobierno. Sí, sí, sí. Eran bonos para empleados. Pero era para empleados. Eran bonos para empleados. Eso suele hacerse. No, pero lo mismo es todo. No era para sí. Pero no. La orden. Pero para hacer la distinción. Sí, era para empleados. Era para empleados. Pero la orden del MAP es bonos y regalos y canastas para empleados. Para todos. Para todos. O sea, no solamente para regalar, sino para empleados. Que es, de hecho, incluso el rango de acción del MAP. Realmente, que no le compren a los empleados, que no le regalen a los empleados públicos. Y sobre esa dinámica hay una actividad comercial importante. Sí. Y se genera un movimiento de la economía. Bueno, que solo trabajan para la época, que pues se preparan, sí, para la época. Pero además que hay un movimiento también en los propios comercios. Uh-huh. El señores, cuando compran un bono de La Sirena, de CRN, lo que sea, eso genera una actividad comercial transversal. Porque cuando esa persona va y compra un trozo de carne, eso se refleja hasta en el que produce la carne, o la leche, o lo que fuera, porque es una cadena de producción que aumenta el consumo. ¿No? Cuando eso no existe, entonces hay una reducción de la demanda, porque hay menos dinero en la mano de la gente. Y a eso súmele lo que ya había anunciado, creo que fue el director de presupuesto, que dijo que aquí no iba a haber fiestas populares. Tampoco. En Navidad, que es una tradición también que los gobiernos han contratado para la fecha de Navidad, de orquesta, la llevan a los pueblos y hacen eventos. Nada es suspendido. Falta solamente que anuncien la suspensión del reparto navideño de las cajas populares, de la caja Nastas, que da el gobierno desde hace ya muchísimos años. Me imagino que eso está suspendido también. En la lógica en que solamente se falta eso. Eso sería entonces una nota discordante. Si en medio de todo esto se dan los repartos de otra caja, nota, porque este es discordante también, será otra discordante. Yo pienso que la gente lo puede entender frente a lo que está ocurriendo, que no deja de ser algo triste y lamentable, porque digamos que quitarle esos bonos a los empleados que están en una situación complicada, porque hay algunas cuestiones, algunas interpretaciones laborales y algunas interpretaciones que dan cuenta de que el salario 13 que van a cobrar los empleados en este año va a estar mermado porque el salario se paga en atención a lo que se ha pagado de salario durante los 12 meses. Se hace una operación matemática, se calcula cuánto pagó el empleador durante, y esto lo digo en sentido general, y cuando se haga el cálculo es posible que a los empleados se le merme lo que pensaba que iba a recibir en función del salario ordinario que estuvo recibiendo durante todo el año. El cálculo se hace en función de lo pagado, y hubo meses en que no se pagó la totalidad porque el programa FASE cubrió una parte de lo que tenía que pagar el empleador, y entonces cuando se haga el cálculo, el salario 13 va a salir calimocho, va a salir menos de lo menos que... Menos de lo que se te puede esperar. Exactamente. Está claro, pero ese es el sector privado. Ese es el sector privado. Entonces, pero tú sabes que hay una combinación. La señora que trabaja, por ejemplo, en Proindustria, sí, y el marido trabaja en el sector privado. En reserva, entonces, sí. Todo ese tipo de cosas se combina y a la larga termina afectado el ciudadano. Si el gobierno ha dispuesto esto, yo creo que tiene algún tipo de sentido por lo que está ocurriendo, pero no deja de ser una nota triste. Por ejemplo, en el caso de las fiestas populares, los gobiernos han utilizado por años... Bueno, quien más afectó esa parte fue el presidente Medina, sí, que yo, ustedes le recuerdan, quitagusto, que una vez dije no que... hemos tenido como mucha suerte. Sí, yo una vez dije que por el hecho de que el presidente Medina no baile, no tome, no quiero decir que el dominicano no es así, el dominicano es diferente. El dominicano es un ciudadano bullanguero, le gusta la fiesta, le gusta el trago, y yo me quejé cuando el presidente Medina, en ejercicio de su atribución como presidente, dispuso eso. Yo dije, ¿qué hombre es este?
Uno se puede ser aburrido, ¿verdad? Ahora, debo decir que hay una situación que usted puede pensar, bueno, el país lo amerita, pero a todo esto le están quitando eso, las fiestas populares, que ya la gente que está en este negocio, uno no domina eso, Luis sí lo domina un poco, y Oscar también, pero yo no tengo tanto dominio. Sí, ustedes sí, porque han estado con vínculos con el montaje de eventos. Bueno, sí, no es la verdad, no estoy... No, es verdad. Ustedes han estado vinculados al montaje de eventos. Yo diga que no. Yo nunca he estado en eso. A denunciarlo. No, yo sí. Yo nunca he estado en eso, pero sí. por eso no sé, o no domino tan al dedillo. Yo sé de ese mundo, me enseñó Luis Medrano. Lo que ocurre ahí es triste. Ayer hablé con un amigo que ese ha sido su mundo, y fue a verme muy decepcionado porque se había enterado que el gobierno no iba a hacer esto. Ya hace 4 semanas... Informa Luis Medrano, discúlpame que te interrumpa porque creo que la interrupción es válida, que hoy hay un encuentro... Una comisión de artistas. A eso iba, sí. Ah, ok, perfecto. No, proceda. Hoy hay una comisión de artistas que van a visitar al presidente de la República. Hay un grupo, entre ellos está Johnny Ventura, me han dicho. Sí, mire, está ahí se le da aporto. Wilfrido Vargas, Johnny Ventura, Eddie Herrera, Miriam Cruz, Los Rosarios, Ilegales, Héctor Acosta, Quinito, Rubi, Boni Cepeda, Francisco Ulloa, Diony Fernández, Manny Cruz, María Díaz, Fefita, diablo, cuánta gente. Luis Segura, Silvio Mora, Juliano Olil, Ramón Orlando. Se jodió el distanciamiento ahí. Y no está. Pero lo van a hacer en el patio. Una fiesta. Sí, está ahí, ahí. Tenemos un senador. No lo veo aquí a el Torito no está. Pero él va. El Torito rompe la puerta. Ahí. Diomari La Mala, Techi Fatur, Guaso Brazován, Pavel Núñez, Javier Grullón, La Materialista, La Insuperable, Carlos Wey, Melimel y Tosi Crow. Ya, Luis, no hay más. Ese grupo de gente va a ver al presidente hoy a Palacio y le va a plantear al presidente que ellos no pueden así. Esa gente han tenido que pedir ayuda. Alguna de esa gente ha pedido ayuda. Por ejemplo, los trabajadores, la gente de teatro, parte del sector artístico han tenido que pedir ayuda al gobierno para que le permita comer, para que le permita vivir, porque las actividades... Esos son los dueños de la orquesta que van. No, estos son los dueños de la orquesta. Esa gente tiene dinero. En su ahorrito. ¿Y el guirero? ¿Eh? ¿Y el mamboy? ¿Y el mamboy? Ajá. ¿Cómo y el sonidista? Exactamente. Están guayando. Entonces, que cobran de la fiesta de la del semana. Día, la fiesta del día. Esos son ciudadanos dominicanos que necesitan vivir, que necesitan comer, que necesitan pagar, cubrir gastos fijos, que tienen que pagar teléfono, que tienen que pagar energía, que tienen que atender el tema de los hijos, a los que hay que pagarle colegio. Bueno, esa gente necesita vivir. Entonces, el gobierno tiene que también pensar en ellos. Yo no sé lo que ellos, no conozco la agenda, van a pedir al presidente que sopese eso, que tiene que generar algún tipo de actividad o provocar que algún tipo de actividad le permita producir dinero, o el gobierno asumirlo, que es lo que algunos sectores del mundo del arte han planteado. Y citaba el caso, por ejemplo, de la gente de teatro. El Ministerio de Cultura logró a última hora, en el gobierno pasado, hacer un programa y meter una parte ahí para que se beneficiaran del FASE y de otras ayudas que daba el gobierno. Pero son parte del país esta gente. La fiesta, yo no sé por qué, por el tema del distanciamiento también es un problema, pero de algún modo esa gente tiene que ser asistido. En el caso, cuando, bueno, yo recuerdo a Oscar cuando yo hablaba de esto, cuando comenzaba los programas, decía, bueno, aquí el gobierno da para todos, ahí tiene que ir el gobierno. Eso es así. El gobierno tiene que buscar la manera de que esa gente coma, por lo menos. Y un gobierno menguado, sin recursos. Anoche hubo una actividad de una empresa cervecera que fue virtual. Uh-huh. Es una posibilidad hacer eventos virtuales, que el gobierno lo patrocine. Hay muchísimas formas de hacerlo. Ahora, y ojalá que le busque una solución. Y entiendo que si el presidente lo va a recibir es porque tiene alguna solución, no es para escucharlo. Su clamor se conoce. Pero quiero, muy puntualmente, el tema de los bonos. Porque mucha gente le pasa lo que Lucín señalaba, la gente cree que al final eso es canasta, que le mandan a los amigos, a los periodistas. La mayoría de la gente que manda una cajita con 2 vinos, una canastica, lo saca de su bolsillo, Eso no sale de instituciones públicas, es difícil. Eso sale de los bolsillos de la gente. Esos bonos van a los empleados. Esos bonos van a la gente que está trabajando ahí, 3, 4, 5, 6 mil pesos que le da para la cena de Navidad. Que le sirve para la cena de Navidad. Por eso yo lo lamento muchísimo. Hay una medida contraproducente esa. Y ojalá la revisen. Porque es el tipo de cosas que no hay por qué recortarlas. Yo pienso que ahí se equivoca tal vez, y que le den el enfoque correcto, que prohíban toda la canasta.
que no mande ninguna canasta nunca a ningún sitio, ningún periodista, ningún ejecutivo de nada. A ningún suplidor. Ningún suplidor, que no manden nada de eso. Yo estoy de acuerdo 100% con eso. Eso que no nos manden una canasta este año, ¿qué importa? Gran vaina. Eso al final no tiene importancia. Ahora, lo que sí importa es que esa gente reciba esos bonitos. Y ojalá lo puedan reconsiderar en esa dirección. Que sean solamente obsequios para empleados. Pero además los bonos tienen la facilidad que tú se lo das a la gente y la gente va al supermercado y compra lo que necesita, lo que es, que es una dinámica y eso. Yo pienso que eso de los bonos es un completivo importante, pero que si hay un año que los empleados necesitan ese bono, es este. Miren, la economía lo necesita. Y eso está consignado en el presupuesto de las instituciones que hacen ese tipo de cosas. Eso, bueno, se consigna. En lo que se investiga el caso, están suspendidos. Porque tú sabes lo que dice. Le dan instrucciones a el MAP fue que lo hizo. Y al director de presupuesto. Y le ordena a Contraloría y a Tesorería, que son los responsables de velar con eso. O sea que no hay un pago que va a pasar. No, y presupuesto. Presupuesto y Contraloría. Esas tres instituciones y Tesorería, eso, ahí se para todo, se congela todo.